everyone. Good afternoon. Welcome to this press conference after regular and formal Foreign Affairs Council, because over the last few months we had only informal and emergency FACs, but this one was the regular one as planned in October with a lot of issues and together also with the ministerial meeting with Central Asia. You will be briefed by High Representative, who was chairing both meetings, the FAC and the EU Central Asia Ministerial. And then we will take a few questions, of course, with the priority to colleagues who came to Luxembourg. And if there will be no questions here, then we will also go to Zoom to colleagues who are connected remotely. So with this, I will hand over the floor to High Representative for his summary of both meetings. High Representative, you can go ahead. Thank you, Peter. Thank you, Peter. And good afternoon to everybody. Well, it has been a long council, followed by a meeting with the foreign ministers of the five countries of Central Asia. It was a ministerial meeting with all ministers of the European Union being present or represented. We started our meeting with a discussion on the situation on Gaza and Israel. And once again, we clearly condemn the terror attack by Hamas and call for the immediate release of the hostages held by Hamas. Once again, we said that Israel has the right to defend itself, and this right has to be done in accordance with international law and in particular with international humanitarian law, which cannot be a rhetorical sentence. It has to be full of sense. It cannot be repeated, as we have been repeating for years, that we support the two-state solution. Yes, we support the two-state solution. And yes, we consider that the right to defense, as any right, has limits. And the limits are the limits of international law. We have said that several times, and we repeat it again. In particular, this means that there cannot be cutting of water and electricity for the civilian population. According with humanitarian law, a population under siege cannot be deprived of water and electricity. So the first thing is our support to Israel and our condemnation of the terrorist attack, strongly. I'm going to continue in Spanish. Creo que nadie mejor que el pueblo judío para saber cuánto daño puede hacer un ser humano a otro. Creo que nadie mejor que el pueblo judío, que tanta persecución ha sufrido a lo largo de los siglos, para saber el daño que se puede causar malignamente, buscando hacer daño y hacer sufrir a un ser humano los peores tratamientos. La larga historia del pueblo judío, en particular en Europa, nos hace comprender hasta qué punto el sufrimiento puede llegar a ser tan horrible como el que generó este ataque de Hamas. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer frente a una catástrofe humanitaria que se está desarrollando en Gaza. Y las dos cosas hay que hacerlas al mismo tiempo: condenar los ataques terroristas y evitar en lo posible la crisis humanitaria en Gaza. Y para eso es imperativo que se pueda acceder con ayuda humanitaria y que llegue a la gente que lo necesita. Ha habido primeros convoyes, pero muy pequeños. Antes de la guerra, 100 camiones al día llegaban a Gaza. Y ahora están llegando 20 al día, cuando las necesidades son mucho mayores.
Estos primeros convoyes son un signo positivo, pero tienen que aumentar en velocidad y en cantidad. Y tienen que aportar medicinas y comida, y los ministros se han mostrado de acuerdo en que además tiene que aportar el combustible necesario para hacer funcionar las plantas de desalinización y de producción de energía eléctrica. Porque básicamente el agua en Gaza se obtiene de pozos o de estaciones de desalinización del agua de mar. Y saben ustedes cómo funcionan estas instalaciones. Funcionan con electricidad. ¿Y cómo se produce la electricidad? Se produce con combustible. Si no hay combustible, no hay electricidad. Si no hay electricidad, no hay agua. Y si estamos a favor de que la gente en Gaza pueda tener acceso al agua, tenemos también que estar a favor de que se suministre a través de los convoyes de ayuda humanitaria el combustible necesario para ello. Por eso el apoyo a UNRWA es esencial. Y tengo que lamentar la muerte de casi 30 agentes de UNRWA en el ejercicio de sus funciones de apoyo al pueblo de Gaza. Es esencial y los Estados miembros, los ministros, han apoyado que este apoyo financiero se mantenga y se continúe de acuerdo con todos los recursos presupuestarios a ello dedicados. Como ministros de Exteriores, nos hemos también dedicado a estudiar la relación con otros agentes regionales, otros agentes internacionales. Hay que evitar una escalada regional. Está claro que Rusia está intentando sacar provecho de esta situación a través de campañas de desinformación masivas. No debemos perder de vista el objetivo final, que es la solución de los dos estados, pero eso llevamos 30 años hablando y cada vez parece que se aleja, en la medida en que el número de colonos en los territorios del West Bank se ha multiplicado por 3 en los 30 años que han pasado desde los acuerdos de Oslo. Hemos discutido las perspectivas de paz en la región y decidido que Europa tiene que comprometerse en volver a lanzar un proceso político. Teníamos lanzado uno, que nos llevó a una reunión importante en Nueva York durante la UNGA en septiembre, pero después de lo que ha ocurrido, los objetivos de este proyecto quedan demasiado cortos. Hay que reinvigorar, reforzar y elevar el nivel de nuestra ambición, para lo cual tendremos que enlazar con nuestros colegas, nuestros países árabes, para ver los límites del perímetro de la acción política que pueda detener este ciclo de violencia. Para mí esta es la quinta guerra que veo en Gaza. Y he escuchado muchas veces, esta vez vamos a acabar con Hamás. Lo he escuchado demasiadas veces. Es importante, como ha dicho el presidente Biden, que tengamos en cuenta también la situación del pueblo palestino en Gaza. Creo que la alocución del presidente Biden a la nación americana en la víspera de nuestra cumbre en Washington contuvo elementos muy importantes con respecto a la necesaria retención en la respuesta a un ataque tan brutal como el que ha sufrido Israel. Estoy seguro que ustedes no dudan que el presidente Biden sea un amigo de Israel. Bueno, pues permítame que haga mías las palabras que dijo el presidente Biden con respecto a la necesidad también de demostrar nuestra voluntad de salvar vidas palestinas y de que Israel haga la guerra de acuerdo con las reglas de la guerra.
Al mismo tiempo, en Ucrania, Rusia ha continuado su agresión. Ucrania ha desaparecido de las noticias, pero no ha desaparecido de la realidad. La guerra en Ucrania continúa, se continúan bombardeando objetivos civiles. Por lo menos 18 han muerto en los últimos días. Las infraestructuras siguen siendo destruidas. Hemos discutido de qué manera abordar las necesidades más urgentes de Ucrania en materia de defensa. Todavía no hemos conseguido resolver el problema de la octava, de la último segmento de la European Peace Facility. Seguimos buscando una solución. De una manera u otra la encontraremos. Hemos discutido los compromisos para garantizar la seguridad de Ucrania en el medio y en el largo plazo. Hemos propuesto una aproximación holística que combina la tradicional asistencia militar con otros elementos basados en ciberseguridad y aumento de la resiliencia de Ucrania en todos los frentes, desde el económico hasta el industrial. Esperaremos la guidance del Consejo Europeo este fin de semana para avanzar en la propuesta que hemos hecho de un fondo para Ucrania dentro de la European Peace Facility, pero para eso necesitamos que el Consejo Europeo nos dé la guía política necesaria. Lo mismo digo sobre la fórmula de paz, que va a tener otra reunión pronto en Malta para conseguir el mayor apoyo posible de los Estados miembros de las Naciones Unidas. En otros temas, hoy el Consejo ha adoptado el régimen de sanciones en respuesta al golpe militar en Níger, y hacemos otra vez una llamada a la liberación del presidente Bazoum y su familia. Después del Consejo hemos tenido el anual Ministerial Meeting, una reunión ministerial con los países de Asia Central. Por primera vez ha sido hecho en presencia de los 27 Estados miembros, junto con los Estados de la región. Es evidente que necesitamos profundizar nuestro partenariado con ellos. Hay muchas oportunidades y desafíos que tenemos que abordar juntos, desde la desestabilización creada por la agresión Rusia a Ucrania, como por la pervivencia del régimen talibán en Afganistán, como también por las consecuencias desestabilizadoras que va a tener el actual conflicto en Oriente Medio. Hemos aprobado un programa de cooperación en materia de seguridad, de comercio, de inversiones, de transporte, de energía verde, de desarrollo sostenible, de conectividad, de cooperación en educación, en ciencia y en innovación. Y me congratulo de que todo esto haya sido el resultado de este encuentro, que se va a continuar con la reunión en la cumbre entre Europa y Asia Central, que tendrá lugar en la primera mitad del próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Now we go to questions. First one was Thomas Gutke from Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thanks a lot, Thomas Kutschka, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hi, Representative. This morning you spoke about a humanitarian pause, which is the language used by the European Parliament in its resolution. The UN Secretary General spoke about a humanitarian ceasefire. I'm not sure whether you both mean the same, but could you please explain in your own words what a humanitarian pause would mean? Are you thinking about a few days where there would not be any attacks from both sides, and then basically it could resume? Or are you having something in mind where there would be no fighting at all for a longer period? Thank you. Yeah.
En efecto, en Cairo se habló mucho de la necesidad de detener la violencia y en particular las víctimas civiles. El secretario general de Naciones Unidas habló de un alto el fuego, que es ciertamente más, mucho más que una pausa. Una pausa, como su nombre indica, es una pausa. Es decir, una interrupción de algo que luego continúa. Es un objetivo menos ambicioso que un alto el fuego, que significa un acuerdo entre las partes. Una pausa puede ser acordada de una manera más rápida y creo que los ministros así lo han entendido, que esa pausa es necesaria incluso para que la ayuda humanitaria entre. Incluso para que la ayuda humanitaria entre es necesario que haya una pausa en la acción bélica. De lo contrario, la propia ayuda humanitaria va a ser víctima de la actividad militar. Ese tema va a estar seguro en la mesa de los líderes dentro de un par de días. Y serán ellos los que fijen la posición de la Unión, pero yo creo que puedo anticipar o puedo al menos considerar que la idea de una pausa humanitaria como algo que facilitaría la entrada de la ayuda humanitaria y permitiría a las poblaciones desplazadas ponerse a cubierto es algo que los Estados miembros han apoyado. Thank you. Next question was in the back. You wanted? Yes, come. Yeah, go ahead. No, no. Lady in the green. Yes. Thank you, Susana Fresh, SIC Portugal. Actually, a follow-up, if I may. Because you say that the countries agree. Are you talking about a consensus? Because we see that some countries don't seem willing to go for this pause or to humanitarian pause at the European Council. So what exactly do you mean? Because at the European Council, we will need a consensus. Thank you. Esta mañana y creo que puedo, que lo he repetido hoy, este es un tema que por su trascendencia política será discutido y adoptado al máximo nivel por el Consejo Europeo. Está en el seguro que estará en sus discusiones. Los ministros trabajan preparando los consejos europeos. Ciertamente sobre este tema no ha habido ni mucho menos un voto, ha habido una discusión y, como usted ha utilizado la palabra consenso, creo que puedo referirme a ello. Creo que hay un consenso básico para entender que una pausa, por razones humanitarias, sería muy necesaria para que la ayuda humanitaria pudiera entrar sin correr los riesgos que significa una acción bélica continuada. Thank you. Next one, Mattia. ANSA, Italian News Agency. Good afternoon, High Representative. I wanted to come back to Ukraine for a second. Naturally, we are all witnessing what is happening in Gaza and Israel, but as you said, the war is still ongoing there. Russia seems to be on the move, seems to be kind of... They have a counter-attacking in the sense that there is a counter-attack from Russia in the Donbass specifically. So my question is, how do we? What is the plan? What does the EU have in mind to keep helping Ukraine? These 5 billion found that you propose DPF, a specific facility. Are you confident that the EU leader could green light this UCO, or is it something that still needs to be discussed and it will take longer? Because it doesn't seem that Ukraine has the luxury of time these days. Thank you. Nobody has the luxury of time. In the middle of a war, nobody has the luxury of time to count time on people being killed.
You don't count time on minutes or seconds or hours or weeks. You count time on lives. So yes, the sooner the better, but we have our procedures. And we make proposals, and the proposal has to be discussed at the highest political level, providing guidance, and then we work according with this guidance. By the end of the year, maximum, the annual review, the midterm review, sorry, or the financial perspective will have to be done. And in this review, it will be the moment to decide about the quantity and the way to provide to continue providing military support to Ukraine. The proposal has been done. The heads of state and government will have to provide guidance, and once we have it, we will continue working. Thank you. Next one was Nureddin Al Arabiya. Nureddin Fridi from Al Arabiya News Channel. Mr. Habib, representative, I have a question which was you discussed surely in Cairo, which regarding the displacement, forced displacement of Palestinian. Already 1 million Palestinians has been forced to move their homes. As you know very well, since Ariel Sharon, there is a plan, an Israeli plan, to displace part of the Palestinian population in Gaza, whether to Egypt or to somewhere. And the same may apply to the West Bank regarding Jordan. You met the official in Cairo. I would like to have your European Union clear position on the issue of the forced displacement of Palestinians from Gaza or West Bank, of course. Thank you. We have already said that the forced displacement of persons, hundreds of thousands of persons, cannot be done in the short term that the warning was delivered. Certainly, it's better to know that one area is going to be bombed in order to be able to escape from this area and escape the bombs. But we have to be realistic. To move 1 million people in a place where there is no transportation system, where the roads have been destroyed and there is no shelters, is something that requires much more time than the 24 hours of the last ultimatum. Thanks, maybe, to our warning, the ultimatum has not been implemented. I mean, people are still moving. And by the time being, has not been a land attack. The bombing continues, people are moving. The humanitarian situation, it's not me who's going to explain you what you can watch at the TV screens. It's very dire, and the only thing that we can do is to ask for a humanitarian pause and to increase the access of the humanitarian support. This is what is in our hands, and that's what we are doing. We're engaging all of our political capacity, financial resources, logistic capacity, in order to make the humanitarian support to reach the border, to go into Gaza, and to make pressure in order to ask for the respect of the law of the war. This is what is in our hands, and that's what we are doing. Thank you. And we take one last question because High Representative has still a meeting with Kazakh minister who waits already for 15 or 20 minutes. So please go ahead. ¿Qué tal, señor Borrell? Soy Luis Tobar de Informativos Telecinco. Me gustaría volver a la cuestión anterior de la pausa humanitaria. No sé si a usted, como alto representante, porque lo hemos oído en las llegadas, si le ha dolido que no haya un consenso clarísimo sobre esta pausa humanitaria. Algunas delegaciones han expresado sus dudas, sus matices, ¿no? Y han recalcado que hay que priorizar también el derecho a Israel a defenderse y qué confianza tiene en que el Consejo Europeo el jueves y el viernes acuerden algún mensaje en esta línea claro, meridiano y sin ningún tipo de matiz. Y después la segunda pregunta sobre la posible intervención de la milicia chiita de Hezbollah y de Irán. ¿Qué indicios tienen y si realmente temen que una invasión terrestre por parte de Israel pueda escalar el conflicto con estos dos actores? Gracias.
sintiéndolo mucho, no tengo ninguna bola de cristal que me permita anticipar los comportamientos de otros actores regionales. Pero no es ningún secreto si les digo que la situación es grave y peligrosa, porque en cualquier momento puede saltar una chispa que provoque una extensión del conflicto en el que participen otros actores, que por otra parte están advirtiendo de que así va a ser si la situación continúa como está. Y por eso nuestros esfuerzos diplomáticos, junto con Estados Unidos y en las Naciones Unidas y con las Naciones Unidas, para prevenir la extensión del conflicto. Pero yo no le puedo decir cuáles son los planes de las milicias chiitas. Créame, no estoy en el secreto de los planes de las milicias chiitas. Tengo la menor idea de lo que piensan hacer. Lo que sí creo es que lo que dijo el presidente Biden claramente, que los palestinos tienen también su dignidad humana y que la guerra tiene que conducirse de acuerdo con las reglas de la guerra. Es lo que le ha dicho el presidente Biden al presidente Netanyahu y lo mismo que le han dicho varios líderes europeos, entre ellos el presidente del gobierno de España. Y francamente yo creo que es una llamada que hay que hacerla. Hay que hacerla porque no va a ser infligiendo a otros niños el daño que han hecho los nuestros que vamos a asegurar la paz para el futuro. Okay. Thank you very much. We have to run. Sorry. Thank you very much for coming. We take one more. Okay, so yes, go ahead. Thank you very much for that, Lyubov Pronina, Bloomberg News. If I may go back to the humanitarian pause, can you say, in your opinion, what the European Union can do to ensure this humanitarian pause in terms of concrete actions? Thank you very much. Por mucho que me pregunten lo mismo, no les puedo contestar una cosa diferente. Una pausa humanitaria no la puede decretar la Unión Europea. La tienen que decretar las partes en conflicto. Pero eso va a depender, naturalmente, del diálogo político y de las negociaciones que puedan desarrollarse. Pero nosotros no podemos decretar una pausa humanitaria. Podemos favorecerla, pero no la podemos decretar. Quien la tiene que decretar son las partes en conflicto, ¿no? And with this, for real, we have to end. Thank you very much for coming. Big thanks to the interpreters. Have a safe journey back to Brussels. See you soon. Bye.